Tenemos un registro de 3 abusos de armas. Uno empezamos el sábado, 11:15, Colón, calle Colón de Barrio Brentana. Somos alertados por un vecino, un joven de 18 años, que bueno, se encontraba en el domicilio cuando observa un vehículo en la parte exterior y había escuchado las detonaciones de arma de fuego. ¿Sí? Se verificaron impactos compatibles con proyectil de arma de fuego sobre la pared y postigón de la ventana. Como así, de la inspección ocular, se logró el secuestro de vainas y proyectiles de arma de fuego. Mismo sábado. ¿Sabes la cantidad, no? Lo tengo, pero no lo voy a mantener en reserva, ¿sí? Día sábado, igual que el calibre de la vaina. Día sábado 18, 19:50 horas, calle Entre Ríos, del barrio Otaño. La verificada de 46 años, informa, bueno, que había sido víctima de un abuso de armas por parte de conseguidos y vecinos del lugar, donde se registró en un portón de ingreso y la pared impactos compatibles con proyectil de arma de fuego, como así el secuestro de proyectiles y vainas de arma de fuego. Acá en el sector de planta baja del barrio General Belgrano, nuevamente, en el bloque 6, C6, somos alertados que dos sujetos estaban intentando ingresar a un domicilio. Personal del área 3 va al lugar, observa la situación esta donde dos sujetos estaban violentando la reja de un domicilio, se le da la voz de alto, uno de estos esgrime un arma de fuego y arremete contra el personal policial. Se dieron a la fuga y posteriormente se verificó que el móvil policial tenía un impacto compatible con proyectil de arma de fuego sobre el paragolpe delantero, ¿sí? Solamente, bueno, tuvimos esa circunstancia del abollón producto del proyectil.